por primera vez en la historia, ha crecido una planta en la Luna. Y con esto, China avanza en la colonización de nuestro satélite natural. Se trata de una proeza de la exploración espacial y los primeros pasos en la conquista de la Luna. Fueron llevadas semillas de algodón transportadas por el módulo lunar Chang'e 4 de China, y estas han germinado con éxito en el lado oculto de la Luna, convirtiéndose en los primeros brotes de plantas que crecen en nuestro satélite natural. Un experimento que pone en un liderazgo absoluto a la Agencia Espacial de China, la potencia asiática que pretende establecer a corto plazo una base de colonización en nuestro satélite natural. En esta imagen publicada el martes 15 de enero por la Administración Nacional del Espacio de China, aparecen los primeros brotes de la planta de algodón. Cuando el módulo lunar Chang'e 4 alunizó en el lado oculto de la Luna el 3 de enero de 2019, su carga incluía un contenedor hermético que lleva experimentos con cargas de prueba de biociencia, incluido un experimento innovador, sin embargo lógico, llamado Círculo Microecológico de la Superficie de la Luna. El investigador líder, el profesor Liu Hanglong, jefe del experimento, anunció que las semillas de algodón fueron las primeras en brotar, pero el equipo no especificó la hora exacta en que ocurrió este evento histórico. Hanglong dijo que además del algodón, llevan semillas de la colza, una planta que suele crecer hasta 1.5 metros de altura, y de ella se produce aceite, forraje, incluso biodiesel. Además, China lleva también a la Luna las semillas de papa, que también ya han brotado y han estado creciendo muy bien. Todo esto de acuerdo a la Agencia Espacial de China. Hemos considerado la supervivencia futura en el espacio. Aprender sobre el crecimiento de estas plantas en un entorno de baja gravitación nos permitirá sentar las bases de nuestro futuro establecimiento de la base espacial lunar. Estas fueron las palabras del profesor Liu Hanglong. Que el algodón podría utilizarse para la ropa y la planta de la colza va a ser la fuente de petróleo y biodiesel. Agregó que las papas podrían ser la fuente principal de alimento para los exploradores del espacio de China. Tal como lo plantea la NASA en la película El Marciano, donde el actor Matt Damon sobrevive y coloniza el planeta Marte cultivando la papa. China ha revelado que llevaron a la Luna 6 especies que fueron elegidas porque eran pequeñas y podían crecer en un ambiente confinado. También por ser lo suficientemente resistentes como para soportar algunas de las condiciones más extremas en la superficie lunar. El 15 de enero de 2019 será recordado de ahora en adelante como el día que por primera vez creció una planta en la Luna. Un notable avance en la conquista y colonización del lado oculto de la Luna, donde los chinos planean establecer una base permanente que no será visible desde la Tierra. Y así, en el lado oculto lunar, realizarán toda clase de experimentos e investigaciones científicas, y lo más probable es que solo ellos estarán enterados de lo que ocurra de ahora en adelante en el lado oculto de la Luna. Nos vemos en el próximo reporte de Ciencia, Tecnología y Astronomía. Hasta entonces les saluda su amigo
Fernando Correa.